informarles que la policía boliviana ha logrado aprender a dos personas de nacionalidad brasilera, a Nilson Ricardo y Ribonaldo de Moura, que habían sido prófugos de una cárcel en Brasil, quienes están privados de libertad por los delitos de tráfico de drogas de Bolivia hacia Brasil, robo agravado, sicariato y asesinato. A Nilson Ricardo Neris, de nacionalidad brasilera, estuviera prófugo y estaría buscado por el país del Brasil desde el 2014. Entonces, he hecho unos trabajos hace 3 meses de seguimiento y vigilancia para poder dar con el paradero. Lo mismo que de la misma forma, el día de hoy, el 27 de junio, a las 9:45, se ha consolidado ese operativo en la calle 6 de agosto y Avaroa, aquí en la ciudad de Santa Cruz, en la cual todavía estamos validando alguna información, cruzando información para poder determinar en qué casos concretos está vinculado, aparte de los casos que está vinculado y que haya manifestado el hermano ministro comandante general acá en Bolivia. El trabajo del CEDIAN ha permitido identificar a un delincuente de alta peligrosidad con varios hechos criminales graves cometidos en jurisdicción de la República Federativa de Brasil. Delitos que van desde tráfico de drogas hasta sicariato, asesinato. Esta persona ha sido plenamente identificada, se ha hecho el cruce de información correspondiente con Brasil y se ha confirmado de que se trata de un delincuente que estaba siendo buscado hace mucho tiempo atrás, que andaba muy resguardado. Estamos hablando de Anilson Ricardo Neris y el arresto de Ribonaldo de Moura Javier, que es una persona que le hacía cobertura. Los antecedentes están vinculados al tráfico de drogas de Bolivia a Brasil, asimismo de robo agravado, sicariato, que es lo más grave, asesinato, ocultación de cuerpo, prófugo de la cárcel de Ceará en Brasil, en compañía de otros 6 narcotraficantes. Esta fuga se produjo el año 2016. Él tiene una sentencia de 33 años, 2 meses y 1 día, y 26 años, 7 meses y 2 días. Cumpliría su sentencia en el país de Brasil el año 2042 recién. Como ustedes pueden ver, esas imágenes dan cuenta de la peligrosidad de...